Bueno, Fabi, arrancando. Bueno, acá arrancando, Gaby, buen día. Buen día. Buen día a la gente. Bueno, ahí te hicimos una invitación especial para que tengas en el programa. La pesca de Monchuelo viene muy buena, si bien quedan pejerrey todavía. Pero bueno, vamos a pasar un lindo día, no hay viento, preferimos salir hoy. Mucha agua, mucha agua. Y tenemos una mañana toda de bajante, con movida, así que muy bueno. Lomo de 80, Claro. Este es 125. Agarra la cañita. Es la bajada que cambiamos después. Cuando ponemos, si tenemos mucho pique, abro el gancho, saco el bag y lo pongo dentro del tal. Facilito. Esta es la parte que hay que atarle bien. Atrás. Sí. Quede derechito. Bueno, acá estamos como Eduardo. Ahí viene con otro bagrecito. No baje tanto la caña para que peguen en el reel. Muy entusiasmado, Eduardo, Ponemos la caña. Ahí viene el bagrecito. Ahí nomás, Eduardo, ahí nomás. Mira cómo comió. Ahí lo tenemos, Eduardo. Ahí viene Dani. Hoy vamos a hacer, como bueno vericense, una devolución. Ahí es Juan Pablo. Acá venimos con Ami, con otro más. Vamos, Ami, vamos. Clave fuerza ahí, clave fuerza. Hasta ahí, no recojo más, Un poquito más, pero un poquito más. Ahí quedó muerto, vamos con una tenaza. Acá tengo una tenaza. Vení, trae a mí. Bueno, acá venimos con el amigo Eduardo, le clavó uno. Miren la cara de emoción de Eduardo, vamos, ¿no? Día espectacular, el sábado río de la Plata Berizo. En la embarcación todo bien. Dos. Ojo que tiene púas ahora cuando lo levantás. Ahí lo tenemos pegadito. Ahí lo tenemos. Acá lo agarra el amigo. Ojo las púas, ¿eh? Bueno, ahí lo tenemos. Vamos. A ver el rincón. Ahí está. Ahí está Juan. Tiramos el pocito, pero justo.
Ya tenemos como 10 padres en media hora aproximadamente. Acá está. Acá tenemos al otro pescador. Ahí parece que clavó. Ahí está. A ver, Juan, otra. Bueno, acá estamos, día domingo. Acá lo tenemos a Dani. Ahí levantando uno. Muestre, Dani. Bueno, muy bueno. Acá lo tenemos con Pablo también, con otro más. Bueno, gente, la verdad, un día maravilloso. Acá está Juan Pablo sacando un pescadito. A las 12 del mediodía, la gente acá muy contenta. El día maravilloso. Ahí tenemos un colega. En Berisso, Sebastián Ronin y Fabián Calderón te invitan a pescar bagres de mar. Cuentan con dos embarcaciones totalmente equipadas. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 22 14 19 44 49 o al 22 15 086 923. Facebook Seba Ronin o Héctor Pesca. Noviembre, de 10 a 16 horas en Reta, concurso a la corvina de mayor peso. Más de 35 millones de pesos en premios. Primer premio, una camioneta Ford Ranger 4x4 0 kilómetro. Entradas anticipadas hasta el 13 de noviembre, 3 sorteos de 1 millón de pesos. Organiza el Instituto Secundario de Almafuerte Copetonas. 19 de noviembre, de 10 a 16 horas, gran concurso a la corvina de mayor peso. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax, a solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras para contemplar hermosos amaneceres y atardeceres. Con playa de arena privada, pesca, cancha de fútbol, vóley, amplia pileta con solariums, comunícate al 3229 527050. Instagram a Park Club San Pedro Río Naturaleza. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48. Hola amigos y seguidores del Tigrecito Pesca, les quiero anunciar que acaba de ingresar la náutica en nuestro local, en este caso lo que es una Open 460 de Astillero Delfín. Una piedra, conviene con una eslora de 4.60 con manga de 1.73, con un puntal de 0.82 milímetros y una lancha muy recomendada para nuestro querido Paraná, y se las recomiendo. Muy buena embarcación. Les dejo aquí abajo el número de WhatsApp para comunicarse con la casa y le brindaremos la mejor información. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona Pesca. Bueno, hoy estamos con los amigos del Pescador TV. Y vamos a mostrarte lo nuevo que entró de Shimano en la línea Surfcasting. Unas cañas ideales para la pesca de costa ahora en temporada de verano. Por ejemplo, la Alivio Surf Rock. Una caña potente de hasta 200 gramos de plomo.
como podemos ver, tiene portarril a rosca, tiene en dos tramos pasahilos de óxido de aluminio aptos para multifilamento, una caña ideal para la pesca en la costa atlántica. Después también la otra nueva adquisición, la Xage Surf de Shimano, también con las mismas cualidades, hasta 200 gramos de plomo. La característica de estas cañas es que te vienen, por ejemplo, con una recomendación de uso máximo que se le puede dar, que por ejemplo, si es de 200 gramos el máximo, lo ideal serían 150 gramos de plomo. La Xage Surf viene en tres tramos y viene ya con el taco libre, directamente para usar con gomas, el atado del reel, ¿no? Después la otra nueva es la Katana Surf, también una caña en dos tramos, pasahilos de óxido también, muy potente, hasta 225 gramos de plomo, la misma característica, el taco termocontraíble, libre para que lo puedas acomodar al reel con gomas a gusto y placer de cada uno, y lo ideal sería usarla con 150 gramos de plomo. Después de esto viene, también tenemos la Sojón Surf, una caña ya conocida en tres tramos también, con las mismas características de pasahilo, portarril a rosca, termocontraíble, una caña muy liviana y potente para lo que es la línea de Shimano. La Livio Surf, que viene el modelo AX, viene en dos tramos, pasahilos de óxido. Esta, la característica es que el portarril se puede mover hacia un costado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo, lo vas regulando a la comodidad del lance, ¿no? Esta caña también es muy sensible, esto digamos que es una acción media ya. Y después viene, para los que les gusta mejor sensación de pesca, la Vengeance. La Vengeance Sensitive, que viene en 4 metros 25, portarril a rosca, tres tramos, pasahilos tipo Fuji, que pueden ver ahí arriba, aptos para multifilamento. Bueno, esto es lo que está ingresando ahora en el comienzo de temporada acá en Zona Pesca. Ustedes nos pueden consultar, preguntar precios, financiación. Buen día, gente. Bueno, esto es Avenida Libertador hacia la provincia, y acá doblamos a la izquierda, perdón, a la derecha, vamos al Parque de los Niños a ver qué pasa en la pista de costa. Bueno, acá tomamos esta calle hacia la derecha y de acá pasamos el puente por debajo, ahí dice acceso Parque de los Niños y al circuito Círculo Policial Federal. Muy sencillo, pasamos por debajo del puente y aquí a la derecha nos lleva el camino hacia el Parque de los Niños. Un lugar muy lindo, agradable, un domingo gris, pero con buena temperatura. Vamos a ver qué pasa con la pesca. Llegamos al acceso, Parque de los Niños. Ahí está el Parque de los Niños, un lugar muy agradable, muy bien cuidado para venir en familia, con amigos, y bueno, limpien, no dejen nada sucio, cuídenlo. Es un hermoso lugar y gratuito.
jamón. Un dorado, metiste. Tirándole a la bolita acá en el parque, mirá, en la orillita. Doradazo metió. Con anzuelito chiquito. Tirándole a la boquita, ahí nomás, mirá donde le pico. Mirá qué lindo. Qué lindo. No, porque estaba ahí. Es lindo dorado. Guarda la piedra. Hermoso dorado. Esta del maxilar superior, mejor. No, si es un pescador completo. Ni copo, papá, mira lo que metió. ¿Qué cámara le pusiste? Un pedacito de aquí. Un pedacito de bobita. No, pero el anzuelito, ahora te voy a mostrar lo que es el anzuelito. No se puede creer. Sí, estaba moviendo la bobita chiquita. Mira que hermoso el color que tiene. Un poco de tarro tiene también ahí. Mirá el anzuelito. Sí, mira cómo es el anzuelito. No, 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 no. Y viene el color. Mira lo que es esto. La cirugía fue perfecta. Ah, sí, perfecto. Mirá que es ese anzuelito. Lindo, aparte naranjita, hermoso. Muy lindo color. Bueno, hay que buscar agua para tirarlo. Hay que buscarlo. Ahí va, ¿eh? Al agua. Lástima que uno no la puede volar de otra manera. Ahí está, ahí está. Ahí agarró agua. Costó el guacho. Sí, sí. La disfrutamos un rato y ya se fue. Espectacular. Bueno, mirá dónde está tirando. Viene la visita. Ahí tuvo el pique. Está sacando bobita. Ahí está picando, buen tiro ese. En la orejita está picando. Otro doradito. Con la de boga, mira. Otro más. Nada, no puede ser, Ramón. Encarnando para la boguita, meta dorado. No, buenísimo. Y otra vez con el mismo sistema, che. Sí. Y es parecido el doradito. No, una cosa de loco, esto si lo contás no te van a creer. No, 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 con los anzuelitos esos, mini anzuelitos, sacando dorado. Sí, ¿qué le pusiste de camada? Un trocito de boga. Sí. Estás comiendo penita eso, ¿viste? ¿Cómo le gusta? Mirá, mirá, una vieja. Una vieja. No, está tremendo el parque. Pobrecita vieja. Muy buena, ¿te saco foto? No. Mira, 10 puntos. Mira, mira, mira.
De una, pa. Ese salió de una. Sí. ¿La gula? ¿Qué? Gente del pescador, hemos recibido los nuevos señuelos Don Cabé. Para trolling, paleta larga, paleta corta, paleta quebrada, mojarra, esta es la banana, la mojarra, en distintos colores, viene con un anzuelo que es extraordinario. Miren, acá tenemos uno como para la pesca de tararira, traen rattling, tienen el hunchback, también hecho por esta misma gente. Unos señuelos muy buenos, a un precio esto que es imbatible. No se lo pierdan, acá en Mariano Pesca. Los esperamos, chau. Acá estamos mostrándole el nuevo Squalo Bacota 605R2. Un rig para toda la vida, que van a poder usar tus hijos, tus nietos. Tener rig para 40 años. Bueno, queríamos mostrar más o menos cómo viene el rig. Él viene con su caja, su bolsito transportador para poder llevarlo cómodamente. Te viene con lubricante, certificado de garantía. Tiene una gorrita de regalo. Y te viene con el nuevo suplemento que lo puedes usar para nylon más fino. Es un rig pensado que acá te entran 400 metros de nylon del 50, que lo puedes usar bien para la pesca del tiburón. Y también con el nuevo suplemento lo puedes agarrar y usar con nylon 35, que tenés una capacidad aproximada de 350 metros aproximadamente de nylon 35. Se coloca así fácilmente para que lo puedas cargar con nylon fino y lo puedes usar para variar. Entonces, en el mismo reel tenés para pesca pesada de tiburón y también puedes usarlo con nylon fino para pesca variada. Sin la necesidad de cargarlo de abajo con un nylon fino, que con ese suplemento ya tenés una cartelera. Buenísimo. Gracias, Walter. Gracias a usted. Quiero presentar este nuevo producto, que es el Sacarena, que ya viene la temporada de playa. El que quiere poner la sombrilla en arena, fácilmente, que no tenga que renegar. Junto con toda la gama de copos, los 5 modelos de copos, todas sus versiones, más los dos copitos para las mojarritas. La mesita silla, está espectacular. Ya, viste lo que es eso, ¿no? Sí, muy lindo. Es muy una tarde. Mesa confeccionada en aluminio y plástico. Pesa todo con las sillas, 8 kilos. Mesa blanca. En el faro Querandí, Punto Tiburón te invita a pescar los grandes tiburones del mar argentino. El servicio incluye traslado, camping, comida, bebidas, carnada, fondeo de aparejos con kayak o motos de agua y toda la experiencia para dar con estos trofeos. Comunicate al 2317 48 78 44 en facebook.tiburón. Cauque Pesca presenta su nueva web para venta de artículos. Encontrá todo lo que necesitas para pesca y camping en cauque.mitiendanube.com o al teléfono 2364 346697, Facebook e Instagram Cauque Pesca. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94 www.sandocanpesca.com.ar.
bueno, mañana tranquila, viento noreste suave, vamos a buscar los bericenses, los peques. ¿Qué pasa, Fabio? Agarrate que te viene la ola del práctico. Mirá, ahí viene. Y bueno, venimos con Fabi, mirá qué lindo pejerrey, Fabi. Cerquita de la costa, mirá qué pescado. No, el copo no. Vamos. Vamos que ahí viene, Bien comido está, así que tragado, bien. Bien ahí. Ya. Qué pejerrey, Fabi. Espectacular. Listo, peje. Bien ahí. Seguimos, Bueno, ahí viene Fabián. No. Con otro pejerrey, recién arrancamos. Estamos a 3.500, 4.000 de la costa. Otro pejerrey. Viene ahí. Mirá, con una bajada de otra línea, che. Mirá. Qué loco, mirá. A alguno se le cortó el pejerrey, mirá. Tienen hambre, Macrino. Bueno, seguimos. No, está doble, doble. Hay que sacarlo. Bueno, acá viene Fabi con otro, frente a las grúas, estamos cerquita de la costa, otro lindo pejerrey, mirá, del piquito, miren qué lindo pejerrey, cerca de la costa, Fabi, acá nomás, viento sur. Y tuvimos que volver a la costa porque estábamos cerca de los barcos. Y no picaba, y acá sí, bueno, acá viene Fabi. Un pejerrey lindo, estamos hablando de un pejerrey 35, muy lindo pejerrey, mirá. Y del piquito, mirá. Bien ahí, Mirá. Bien ahí, Fabi. Hermoso. Muy bueno. Bien ahí. Pegadito a la costa. Aprovechen el momento del pejerrey. Lo mejor. Sí, mirá. Mirá lo que es. Carnada hacia el alba y qué pejerrey sacás en el río de la Plata. Impresionante. Bueno, seguimos. No, acá venimos, volvimos a la costa. Dije, a la costa, están en la costa y de acá están los guachos. Mirá, sí. Mirá. Y cerquita de la costa, mirá. Mirá. Qué pejerrey. Mirá. Estamos a 3.000 metros de la costa, más no. Mirá. Es el mes del pejerrey, Fabi. Octubre, noviembre, aprovechen las últimas. Una pesca impresionante. Thank you.
Hola amigos, bueno, bienvenidos al local. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que es cañas para lisa, que ya se viene la época de las lisas, ya están saliendo en algunos lugares. Y bueno, queremos mostrar algunos de los modelos que tenemos disponibles en el local. Obviamente hay muchos más, pero seleccionamos algunos para que los puedan ver. Por la caña por excelencia para lisa, una caña ya súper reconocida, es la Surfish, el modelo lisa justamente, que viene de 3,80 metros de largo, telescópica. Acá este viene con el cubre, con el capuchón, cubre pasahilos, con los pasahilos súper reforzados, una caña toda de grafito, muy muy potente. Bueno, una caña ya súper probada, corta reel, bien fuerte. Bueno, una caña excelente para la lisa. Esto para reel frontal o rotativo, la podemos usar con los dos rieles porque es una caña que no tiene los pasahilos muy altos, entonces es híbrida. Después tenemos algo así para aquel que gusta pescar con rotativos, de la marca Masterfish, el modelo Shore. La tenemos en 2,70 o en 3 metros, de dos tramos, pasahilos de óxido de aluminio también, ¿sí? Esta es bien para rotativo, ¿sí? Fíjate el detalle del portarril. Es un portarril que uno pone el reel en la altura que uno quiere, ¿sí? Lo podemos poner más abajo, más arriba, y lo ajustamos y ya queda ajustado. Como te decía, 2,70 metros o 3 metros viene este modelo disponible para rotativo, para aquel que gusta pescar con rotativos o huevitos. Si no tenés algo así, de la marca Berkley, por ejemplo, también la tenemos disponible en 2,70 o 3 metros. Toda de una caña que es toda de grafito, ¿sí? Pasahilos de óxido de aluminio, esta ya es bien para frontal, ¿sí? Toda grafito, 2,70, 3 metros, sino algo así también de Bando, de la marca Bando, con mango de corcho, también disponible en 2,10, 2,40, 2,70 y 3 metros, ¿sí? También pasahilos de óxido de aluminio, de dos tramos, una caña excelente, son opciones excelentes para la pesca lisa o de taralira o pesca de variedad en general, ¿no? Pero bueno, nos queríamos enfocar para la lisa en este momento. Obviamente tenemos disponible todo lo que son líneas para las mismas. Así que bueno, nada, como siempre, esperamos su consulta y nos vemos en la próxima con más novedades. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada, a 50 metros del mar. Dormitorios con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta. Estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate con Fernanda al teléfono 2915-077554. Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempo. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49. Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Thank you.
El bagre sapo, ¿no? Pero llamamos bagre sapo, ¿no? Escucha, escucha. ¿Lo escuchaste? ¿Sí? ¿No le gusta eso lo que estoy haciendo? Tío, bagre, sapo. Ahí está. ¿Le gusta cómo se fue? Una anguilla. ¿Cómo es que se va ahí? Anguilera. Ahí lo mando para allá. La pesca está de este lado, parece. Te dije que era pique. ¿Y ahora? Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay, la zona donde están los dorados más grandes del mundo. Servicio all inclusive, salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta el celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153-364334 en Instagram el.arco.iris. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad. We'll be right back.
amigos, ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes. Bueno, desde Alcacip, en el stand de Payo, presentando novedades muy, muy buenas. En este caso, Gaby, si les mostramos lo que es la línea de lentes, estamos presentando el modelo Aconcagua, un modelito envolvente que acompaña mucho al rostro, polarizado, confeccionados en plástico TRF, dándole flexibilidad al producto, entendiendo que es un lente táctico que nos va a acompañar en diferentes actividades al aire libre, con diferentes combinaciones de polarizados y los lentes que ya estábamos trabajando anteriormente, el modelo Delta y el modelito Paraná envolvente, dando diferentes opciones para diferentes deportes. Así que bueno, los invitamos a que pasen por el stand y conozcan más productos. Que tengan buen día. Gracias. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata, servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Vení a conocer Balneario Laguna Alsina en familia o con amigos, pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. Ahí está, mira. Sí. Ya está con esto. Mira, ahí había otra ahí. Ahí, mira. Son gigantes. Mira, mira, mira. Es una culebra. Ya está. ¿Qué? Mira, mira. Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Bueno. Vamos acá. Ni que hubiera tanto. Tanto mandí. Sí. Mira. Sí. Lombriz dedo le decimos a esta. Lombriz, sí. Lo llamamos nosotros. ¿Cómo? Lombriz dedo. Ah. Qué gruesa, ¿ves qué gruesa? Sí, hay distintos tipos, la lombriz californiana le llamamos una, que es roja y finita. ¿Ya va? Ya sí, ya está. Ya está. Gracias, gracias. Bueno, gente, acá estamos. Estos son los tajamares de Paraguay, en Paraje Santa. La verdad que ni teníamos idea de que íbamos a venir a pescar. Acá estamos, armamos todo equipo improvisado.
Fuimos con Edgar a sacar unas lombrices y acá estamos, ya le tiramos al fondo a ver qué podemos sacar acá. Ellos le llaman mandí al bagre sapo y busú a la anguila. También hay tararira en verano también. Igual estamos en agosto, fines de agosto. Tiramos al fondo, así que bueno, vamos a ver si podemos sacar algo. Mira. Este tajamar nunca se secó, así que bueno. Tuvo mucho problema de sequía, pero ahora está bastante bien. Pasó una que vino, una tararira, mirá. Hola, hola, una tararira, la primera tararira de la temporada sacamos acá en Paraguay. Mirá qué linda, chiquitita, qué linda. No sé cómo le llama, tairú acá, no sé. Mirá lo que es. Tarahui. Tarahui. Mirá qué linda que es, qué linda. Vamos a sacarla y devolverla. Vamos a devolver la tararira. Ahí está. Ya se fue. Acá estamos pescando. Vamos por la otra. A ver si hay algo ahí. Ese tiene plomada más pesada. A ver si hay algo. Trae con fuerza. No, no. Nada, pero comieron, Sí, le comieron la carnada. Arriba le comieron. ¿No vamos a tirar nuevo? ¿O qué? No, pero ya. Ya estamos con un piquecito, una taruchita, una taruchita. En el tajamar, acá en Paraguay. Linda taruchita. Acá está. Bueno, acá está la taruchita. Linda, ¿eh? Un pequeño tajamar. Ya están picando en agosto estas tarariras en Paraguay. Ahora le sacamos el anzuelito y la devolvemos. Qué linda. Bueno, acá estamos con la devolución. Una pequeña tarucha. Ya sacamos dos. A ver dónde la podemos dejar. Acá que se nos va a ir entre esta vegetación. Ahí está. Miren qué hermoso atardecer. Qué paz, qué tranquilidad. Un pequeño tajamar. En esta naturaleza, a última hora del anochecer, encarnamos de nuevo y tiramos.